Amigos de Efecto IR Radio, ovaciones y saludos a Rolopero, su amigo Alex Morales, el pájaro madrugador. Y pues estamos aquí desde algún lugar, bueno, Virreina Cuauhtémoc, aquí en la Ciudad de México, casi en el centro histórico. Y ahora tenemos aquí a nuestro lado izquierdo todo un personaje dentro del género de la banda aquí en nuestro país. Nos va a sacar un poquitito más, venga, porque si no nos salimos. Él es nuestro amigo. Hola, ¿qué tal mi gente? Yo soy Toño Lizárraga, contento de saludarte como siempre. Gracias, es un verdadero placer saludar a todos ustedes que nos hacen el gran honor y favor de seguir apoyando nuestra música y pues aquí andamos a la orden para lo oye, que gusten y más. Oye, Toño, primeramente me gustaría saber cuántos años, porque se ve chavo, está chavo, ¿cuántos años ya dentro de...? La buena vida y la poca vergüenza es de mi padre. Tengo 22 años dentro de la música ya. Empecé por aquellos años de la secundaria, 12, 13 años. Y ya tenemos 22 años arriba de los escenarios y ahora 5 ya como solista, ahora en mi carrera como solitario. Y pues contento, agradecido con ustedes, con el público que hasta el día de hoy nos siguen llevando de la mano. Y nosotros pues contentos de seguir haciendo música para todos ustedes también. 5 como solista, pero fueron cerca de 15 años con la original. Sí, 14, casi 15 años con la original de Limón. Anteriormente a ellos estuve 3 años con Banda Lizárraga, que hoy es Estrella de Sinaloa, parte de Estrella de Sinaloa. Y anteriormente estuve en Banda Aramburu de Limón, que también ellos, algunos de ellos son parte de Banda Rancho Viejo. Y anterior a eso estuve en una tecnobanda, en la época de las tecnobandas, que se llamaba Los Nuevos Forasteros. Pero empecé en un grupo romántico que se llamaba Constelación Juvenil. Sí. A eso de los 12, 13 años tocábamos canciones de Temerarios, de Yonix, de Bukis. Totalmente diferente. Completamente distinto. Sí, era lo que estaba de moda en ese tiempo, lo que teníamos nosotros la oportunidad de escuchar. Alberto y Roberto, Temerarios, te repito, sí. Industria del Amor, todo ese tipo de grupos que tuvimos la oportunidad de escuchar. Y nosotros prácticamente pues copiábamos todo lo que estaba en ese tiempo de moda y era algo muy bonito. Tocábamos en quinceañeras familiares, en fiestas familiares y ya posteriormente entré a la tecnobanda y ya después tuve la oportunidad de entrar a la banda sinaloense y ya tenemos 22 años dentro de la música. Este es lo mío. De aquí. Sí, el amor por la música, a final de cuentas, siempre ha estado ahí, pero sí, la banda sinaloense, cuando ya tuve la oportunidad de cantar con banda, con una tuba, con tambora, con todo eso, sí me sentí muy identificado. Sí, era algo que teníamos que encontrarnos algún día, ¿no? Oye, ¿y ha sido difícil quitarse el estigma de la original? ¿O? Fíjate que más que difícil, yo he tratado siempre de respetar los maestros que me dieron la oportunidad de estar con ellos y no hablar mal de los maestros. De repente hay cosas que le pueden parecer a uno o no parecer, pero yo respeto, a final de cuentas, yo hablo sobre lo que hice ahí. Uh-huh. Y no es difícil, o sea, al principio era desacostumbrarte a venir a las entrevistas con 16 músicos y ahora pues es prácticamente el trabajo de uno solo. Si uno acierta o si uno se equivoca o si uno comete un error, pues ya prácticamente todo recae sobre uno mismo. Pero sinceramente pues, yo bien agradecido con todos los grandes maestros que me dieron la oportunidad de pertenecer a sus agrupaciones. Uh-huh. Y pues realmente hoy simplemente plasmamos lo que aprendimos ahí con ellos, ¿no? Ok, entonces ya 5 discos, como... 4 discos, ¿4? Estoy estrenando este cuarto disco que es donde se desprende La Tonta Alegre. Uh-huh. Que es una canción de Cruz Lizárraga Jr., que prácticamente hace 20 años que se grabó esta canción, la tuvimos la oportunidad de grabarla en Banda Lizárraga, y posteriormente, pues ahora ya 20 años después, quisimos volver a retomarla, porque yo creo que teníamos rato escuchando radio, 2-3 meses escuchando radio. Uh-huh. y veíamos que no había nada movido en radio realmente, que no había nada para bailar, para divertirse, para hacer cumbia, ¿no? Para cambiarle un poco el rol, todo era de amor y de desamor y cosas así. Entonces, pues tomamos la decisión de hacer algo distinto. Como que, ¿no?, todos seguían la misma línea. Sí, sí, decidimos apostarle un poquito por lo que es la cumbia y la verdad que la gente lo ha aceptado muy bien. Lleva 3 días por ahí ya en programación y pues felices de la vida por el apoyo del público. ¿Y nos podrías dar una probadita de más o menos? Claro, pues una cumbia, digo, hace falta la banda, el ritmo, ¿no? Una noche de verano de esas que hay en Mazatlán, yo quería divertirme, quería tomar y bailar. Me metí a una discoteca, pero nada me gustó. Muchas luces, mucho ruido, mucho gringo y mucho smoke. Al salir vino ranchero con sus botas de avestruz, escuché uno que decía, vámonos, se va a acabar. Se subieron a su carro, luego lo seguí. Llegamos al Lienzo Charro, mucha gente estaba ahí. Ahí está. Sí, una probadita, bueno, sí. Obviamente pues falta la banda, todo el ritmo para que se escuche
pesadota, como me gusta a mí que se escuche la banda, ¿no? ¿Este es el que estás promocionando? Ese es el sencillo que estoy promocionando. Acabamos de terminar ya la promoción de Así Como Hoy, que fue también parte de este cuarto disco ya como solista. Y pues contento con la respuesta del público, con el cariño de la gente, que cada vez es más y más la credibilidad que va ganando este proyecto que se llama Toño Lizárraga, ¿no? La gente se va dando cuenta que obviamente pues sí cantamos todo lo que grabamos, tanto con la banda de Limón como con todas las agrupaciones, pero ya es un proyecto que trae sus propias canciones, su propia historia completamente diferente. ¿Y este de La Tonta Alegre ya tiene video? Ya está el video, ya lo pueden checar, así es. Está el youtuber más viejo de la industria del youtuberismo, Wilfred Satarain, el viejo Cholo Satarain, lo pueden encontrar, es el protagonista de este video. El señor tiene 74 años y hace cosas que nosotros, con la mitad o menos de la mitad de su edad, pues no hacemos, ¿no? Él es un hombre muy activo y la verdad que hicimos, de alguna manera, pues meterlo al video, porque es una persona que tiene mucha, mucha fibra y mucha, mucha buena energía. Viene también por ahí Oyuki, que es la protagonista femenina de este video, que es la reina del jaripeo allá en todo Nayarit y parte de Sinaloa y parte de Jalisco. Es un emblema muy importante en los jaripeos, y le hicimos la invitación y inmediatamente nos dijo que sí. Entonces pues bien contentos con la respuesta de este disco, cómo quedó, de este sencillo, cómo quedó el video, cómo está quedando el disco, todo está haciendo de una manera muy bonita, ¿no? ¿Qué otros temas incluyes en este nuevo álbum? Vienen varios temas, vienen rancheros, vienen dos canciones mías inéditas, viene un corridito también por ahí, vienen canciones románticas, canciones para echarle traguito, y bueno, yo creo que viene bien balanceado y sinceramente se los recomiendo muchísimo. Yo creo que el disco ya lo estaremos presentando en unos 2-3 meses más, ya todo completo, terminado. Ahorita también tenemos aunado a La Tonta Alegre un disco que se llama Del Rancho Pa'l Rancho, que es un disco que hice de concepto, con canciones como Las Torres de Puebla, como El Huizache, canciones también ahí como bueno, se me fueron todos los nombres de las canciones, pero sí, son canciones muy viejas que quisimos retomar ahora en el rollo del Rancho Pa'l Rancho, y que también la gente de los jaripeos nos pide muchísimo. ¿Este también ya está en las Ese ya está, ya lo pueden descargar en todas las plataformas digitales, así es. ¿Y en el nuevo La Tonta Alegre lo más? El nuevo La Tonta Alegre ya en 2-3 meses ya lo tendremos terminadito, ya completo. Pues viene Así Como Hoy, viene La Tonta Alegre, que son los que hasta el día de hoy han sido sencillos, y ya posteriormente el disco completo, ¿no? Oye, pues ya más de 20 años dentro de trayectoria, las redes sociales, el internet, ¿qué ha significado para Toño Lizárraga? ¿De qué manera la...? Un cambio muy impresionante, me tocó vivir la transición del CD o todavía inclusive del cassette. A lo que es ahora ya todo lo digital, y es algo impresionante que no me lo hubiera imaginado yo cuando empecé en la música, toda la transformación que iba a tener la música. Yo creo que sinceramente me siento muy contento de haber pertenecido a esta camada de artistas que hemos ido creciendo conforme las redes sociales, y es un arma de dos filos. Yo creo que si la sabes utilizar bien, te puede dar buenos resultados, y creo que eso es lo que nosotros hemos tratado de hacer a través de redes sociales, y ir creciendo obviamente con estas plataformas digitales que nos dan la oportunidad de tener nuestra música ahora sí que al alcance de cualquier persona que tenga un teléfono y se ponga sus audífonos o vaya en la calle en su carro, ya lo al picar un botón ya puede escuchar toda la música de todos los artistas. Incluso sus mismas fans, ¿no? Suben imágenes de inclusive, que están sí. Inclusive acabo de regresar por allá de unas vacaciones que tuve con mi familia, y pues ya uno les comparte en un segundo todo lo que anda uno comiendo, haciendo. Sí. Inclusive hubo gente que me mandaba mensajes para recomendarme lugares para ir a comer, para tomarme fotos, para visitar. Entonces, sí es algo es una herramienta muy, muy buena. Para mí sí lo es. Oye, próximas presentaciones, giras, no sé. Ahorita estamos parados en cuestión de agenda. En estas 2 semanas vamos a enfocarnos. Toda esta semana vamos a estar desde lunes a viernes aquí en la Ciudad de México y los alrededores. Y posteriormente, la siguiente semana, bajamos a Jalisco, donde estaremos trabajando toda la semana, de lunes a viernes también, en promoción. Y ya posteriormente, la siguiente semana, ya retomamos actividades. Visiten mi página www.tonolizarraga.com.mx.
Ahí están las fechas, discografías, fotografías, los links para Facebook, Twitter y todo lo que andamos haciendo. Ahí lo pueden encontrar. ¿El mes patrio dónde lo vas a pasar? Ahorita estamos checando agenda porque sí la traemos un poquito fuerte, todo lo que es el mes patrio. Estamos checando, vamos para Chiapas, vamos a estar trabajando para acá, para el centro de la República, vamos a Aguascalientes, vamos a Jalisco también, a Michoacán, estaremos trabajando por allá. Así que, pues chequen la página y ahí se van a dar cuenta dónde vas a andar primeramente, Dios. Ok, pues gracias, Toño. No, hombre, gracias a ti y a todo el público por el apoyo gracias. Que siempre nos han dado. Suerte. Bendiciones para todos.